cultura es muy importante en todas las disciplinas, pero en la nuestra mucho más. En la nuestra no se puede entender la evolución de la teoría si no se conoce la historia, cómo se van desarrollando las ideas en una lucha constante contra la ignorancia o el prejuicio o la resistencia, como diría Freud, al fin y al cabo. Yo me formé en la APA. Cuando volví de Londres, todos me recibieron muy, muy cariñosamente y me ayudaron en mi reinstalación en Buenos Aires. Yo hice mi formación viajando de La Plata a Buenos Aires. Después volvía a Entena La Plata y llegaba a la 1 de la mañana. Elida me estaba esperando con la cena. Ya era un analista con cierta formación, había estado en la Tavistock Clinic, me había reanalizado nada menos que con Meltzer, que con Donald Meltzer. Así que fui muy bien recibido. Yo creo que no se puede escribir el psicoanálisis del siglo XX sin tener en cuenta a Hartman, o a Lacan, o a Melanie Klein, o a Winnicott, ¿no? Yo no omito mis opiniones, pero en general trato de estudiar a los autores, estudiarlos desde sus propias pautas. Yo en la práctica, cuando trabajo bien, que no es siempre, no tengo teorías en la cabeza. Estoy flotante para ver qué dice el paciente y de acuerdo con lo que dice el paciente, intervengo. Después veré si esa teoría le corresponde a Kohut o a Freud o a Winnicott o a Lacan. Tampoco puedo hablar de mí sin recordarlo a Gregorio Klimovsky. Y él me enseñó a pensar con método. Y eso yo creo que es muy útil. Yo creo que la gente joven van a seguir adelante con las grandes ideas del psicoanálisis. Va a haber producción científica y se van a publicar libros y se van a rescatar también las grandes figuras como Lieberman o como Grinberg o como Racker. Ese paciente que le paga a Racker con un billete de 1.000 pesos y que Racker no tenía cambio y fue a buscar el cambio. ¿Lo recuerdan? Es una lástima, tendrían que recordarlo. Como Racker no tenía cambio, salió y pensó, este es capaz de guardarse 2.000 pesos y decirme que yo me los llevé. Racker volvió al consultorio, los 1.000 pesos estaban en su lugar. El paciente, con toda su manía, le dijo: me tiene que devolver 343. Raquel devolvió. El paciente se acostó en el diván y le dijo: no sabe las ganas que tuve de meterme los 1.000 pesos en el bolsillo y decirle que usted se los había llevado. Este candidato, ¿saben quién era, no? Yo. Yo en realidad soy optimista y creo que es fundamental que ustedes mantengan y defiendan los ideales éticos que están tan ligados al método. Eso me parece fundamental. Veo tantos amigos, tantos discípulos, tantos compañeros de ruta que me siento realmente muy gratificado. Les agradezco a todos.